tenemos una alta cantidad de niños con anemia. Para este primer bloque de visita tenemos un promedio de 1000 niños, en donde la mayoría de estos niños están ubicados en los sectores de la parte baja de Chosica, la zona de Jicamalca, Cajamarquilla, Nivería, toda esa zona Villa Leticia. Tenemos una cantidad alta de niños que sufren de este mal y a los cuales ya nosotros estamos llegando a cubrir las visitas por medio de los agentes comunitarios. Es muy importante el compromiso de los padres con respecto a la salud de sus pequeños. Es muy importante el tema de la alimentación. Consumir alimentos que sean ricos en hierro. Entre ellos tenemos la sangrecita, el tema de los pescados, todos los que son alimentos de origen animal. Y también el tema de las lentejas, alimentos que contienen hierro. Es muy importante el tema de una alimentación saludable. Y continuar, es muy importante también el tema de las vacunas, el tema también del cuidado que se tiene en la preparación de los alimentos, un adecuado lavado de manos, porque cualquier niño menor de un año, si sufre de diarrea por un tema de que no se haya hecho una buena higiene, ese tipo de enfermedad, esa diarrea le puede generar que su hemoglobina disminuya y por ende que sea más fácil a que él contraiga un tema relacionado al tema de la anemia. La meta 4 es una estrategia que busca reducir la tasa de anemia en el Perú. Actualmente tenemos una tasa de más del 40% de la población infantil que sufre de este mal y lo que se busca es reducirlo en el tiempo. Y aquí en la municipalidad de Urigancho, la gestión de nuestro alcalde, el doctor Víctor Castillo, está muy comprometido con esa labor con nuestra población infantil, para lo cual estamos buscando las estrategias para reducir y minimizar todo este tema de la anemia en nuestra población. Actualmente en el distrito tenemos más de 3.500 niños que sufren de este mal y el objetivo principal es llegar a ellos para que puedan superar este inconveniente y puedan desarrollarse como niños saludables. Bueno, dentro de la meta, la primera etapa era la formación de una instancia de articulación local, en la cual está conformada por diferentes instituciones, entre ellos el gobierno local, la municipalidad, representada por el alcalde como presidente del comité, y también la participación de los establecimientos de salud por medio de las UBG. También los representantes de todas las organizaciones que tienen que ver con la población infantil, el tema de albergues, instituciones educativas, representantes también de la comunidad, de dirigentes. Debe involucrarse y definir estrategias para reducir la anemia en el distrito. Tenemos dos grandes actividades. Ya la primera actividad lo hemos cumplido en el mes de marzo, que era la conformación de la IAR y la sectorización de todos los niños para poder realizar las visitas domiciliarias. Ahora, en el mes de mayo, estamos en la etapa número 2, que viene a ser la ejecución de las visitas. Y en estas visitas estamos participando de un trabajo muy coordinado con el gobierno local y la comunidad, básicamente los agentes comunitarios. ¿Quiénes son los agentes comunitarios? Son la gente de la población muy comprometida con esta labor de la lucha contra la anemia, que trabajan de la mano con los establecimientos de salud. Esas personas han sido capacitadas para brindar un acompañamiento a los cuidadores de los niños que han sido diagnosticados con anemia y también a aquellos niños que están en la etapa de prevención, que son los bebitos que tienen de 4 a 5 meses, que ellos también están recibiendo esas visitas. Hasta el momento estamos con muy buenos avances, ya hemos tenido una visita de una cantidad importante de niños en el distrito y lo que se viene es continuar con estas visitas para poder combatir este mal. ¡Juntos podemos!